quieren invitar a todos los ciudadanos a participar mañana martes a las 7 de la noche en una encuentro conferencia que dará el padre Rogelio en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS. Aquí en el Curo. En el Curo UAS. Centro. Queremos que todos los ciudadanos que de una u otra manera no tienen informaciones exactas de las consecuencias que traerá la explotación de esa mina, que por favor mañana asistan y podamos compartir con el padre Rogelio las experiencias que él ha venido acumulando en el Cibao con respecto a lo que es la explotación minera. Manuel, supimos de una reunión ahora, este sábado. Sí, ahora. A las 7 de la noche, okay, en la UAS. Supimos como de una reunión que hubo el sábado de personas que no apoyan la explotación en la Loma, en el Oro y esto. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué sectores estaban reunidos? Bueno, a mí me informaron que en el Hotel Maguana hubo una reunión, pero entendí que era con periodistas y comunicadores. No sé exactamente quienes asistieron, pero no sé si fue el sábado. No fue con periodistas, más bien con las personas que están en contra del oro, y se ha estado hablando como de una jornada de actividades dentro de la que incluyen encendido de vela, declarar no grato gente aquí. Hay una serie de actividades que la comisión que está gestionando la lucha contra la explotación minera va a realizar en el transcurso de los próximos días. Como decimos, mañana en la noche, el lunes 15 a las 6 de la tarde, en el Arco de Triunfo habrá una vigilia. Y el sábado 20 tendremos una conferencia magistral con Luis Carvajal y Milton Martínez, que como todos sabemos, dirigen el Departamento Medioambiental de la OAS y son miembros los dos de la Academia de Ciencia. Esas dos personas, el sábado 20, estarán aquí con nosotros. Hay grandes rumores en la calle. Se dice que hay grupos que se están perfilando y cotizando, que se está enfrentando a la gente de la minera como una forma de cotizarse y darse el precio más caro. Entonces, hay una situación de que, por ejemplo, aquí hay gente que conocemos que han tenido trayectoria de luchadores por problemas comunitarios, como tu caso. Pero también se dice que hay gente que se está nucleando para cotizarse y subir el precio. ¿Qué hay de cierto con relación a eso? Escúchame, no solo eso. Se dijo que usted, Manuel Mato, que está aquí, fue allá a la Loma del Romero y que fue con una serie de expertos y nada más miraron y dieron la espalda. Ni preguntaron nada respecto de los daños. Eso no es así. Nosotros fuimos precisamente con Milton Martínez, que es un medioambientalista que en este país se ha dado a respetar. Fuimos con Pedro Mateo, un sanjuanero también, que es de la Comisión Medioambiental de la UAS. Y fuimos a ver el lugar donde se va a hacer la explotación de la mina. Pero tuvimos un intercambio con el ingeniero Julio Espaillá, porque lo cortés no quita lo valiente, dice un refrán. Y queríamos saber en qué consistía el proyecto. Resulta que según Milton Martínez, que es un técnico que estaba presente, el señor Julio Espaillá le está hablando mentira a la ciudadanía. Porque en el proyecto, en el proyecto original presentado a Medio Ambiente y al gobierno, se habla de que habrá presa de cola donde se van a acumular los desechos de la explotación minera. Y él ahí dijo que no iba a haber presa de cola. Y todos sabemos los incidentes que han habido a nivel mundial cuando la presa de cola se derraman y contaminan todo. Efectivamente, creo que se está vendiendo muchas ilusiones a la sociedad de San Juan con respecto a la explotación minera. No es verdad que una explotación que, como ustedes saben, está a la orilla del río San Juan, a no más de 30 o 40 metros, y del río La Guama también, porque es la intersección de esos dos ríos que está el principal yacimiento, no se va a hacer daño ecológicamente al río San Juan. Primero, porque van a hacer un túnel de 250 metros para llegar ante el oro. ¿Dónde van a depositar esa tierra? ¿Dónde la van a llevar? ¿Qué pasará con esa tierra cuando venga la lluvia, la escorrentía de las aguas? ¿Dónde van a depositar esos residuos de tierra? Precisamente al embalse de la presa de Sabaneta, que todos sabemos que por la política de agricultura nómada, esa presa tiene ahora mismo un embalse que se ha reducido a 60 millones de metros cúbicos, pues, y eran 78 millones de metros cúbicos. Con esto, con la explotación de la mina y con la extracción de la tierra, sencillamente la presa va a desaparecer. Pero escúchenme, finalmente, pero ellos hablan de una inversión de 25 millones de dólares. De 200 millones. De 200 millones de dólares desde el 2004 a la fecha. ¿Cómo implica que tú le vas a tirar piedra a Villa? Entonces, explíquenme eso. Hay una pregunta que sería importante que todos los sanjuaneros nos hagamos. ¿Qué es lo que ha posibilitado
lo que es hoy en San Juan durante 500 años, es la explotación de minas o es la producción agropecuaria, porque eso es importante. Además, la minería lo que hacen es vender sueños en toda parte del mundo, en los países pobres. Vayamos a Perú, a Chile, a cualquier país pobre, o a África, para que veamos los resultados de la explotación minera. Pausamos y en breve la fuerza.